Hola, hola amigos, vamos a hacer una comidita bien fácil y vamos a empezar, como vemos acá, con unas papitas que ya están peladas. Y en este caso yo las voy a cortar en cuadritos pequeñitos para poder hervirlas y generar un puré. Entonces, mientras más chiquito las corto, más rápido se van a cocinar. Muy bien, la vamos a ir agregando entonces en esta ollita para ya llevarla al fuego, siempre desde agua fría. Un poquito de sal gruesa. Y mientras que eso se hierve, vamos cortando unas cebollitas. Así las llevamos también con un poquito de aceite a una sartencita. Mira, esta es una cebolla, cebolla. Ahí, seguimos cortando. Aceite, poquitito, porque aumentó al doble, así que hay que economizar. Las vamos a rehogar a fuego tranquilito. Un poco de sal para que se vayan deshidratando. Y mira lo que encontré, pedacitos de morrones frisados. Si no, ni se los ponía, ¿eh? Era lo único que me quedaba en casa. Los pico bien y se los agrego. Los ponemos y los mezclamos con la cebollita y los dejamos que sigan cocinando de a poco. Mira, no quiere salir. Fuera, fuera. Ahí está. Tomatito que está congelado. Ahí lo vamos a dejar que se vaya derritiendo de a poco y lo mezclamos con la cebolla. El extracto ese de tomate lo compro y después lo pongo en cubeteras para separarlo así en cubitos. De pimienta y vamos con el puré. Lo único que le voy a poner es manteca. Ahí tenés un cubo de manteca, más o menos es una cuchara, manteca y un chorrito de leche. No le pongo pimienta esta vez, no le pongo nuez moscada. Ahí va, y ahí habrá unos 50 centímetros cúbicos más o menos. Atún. Usa un aceite, vos podés usar al natural. En lomitos, por favor, porque el otro sí que es bastante malo. Vamos a agregarle otra porque con una sola pura cebolla va a ser, si no. Mira estos cuenquitos, me los regaló la Jackie, la pequelina, así que los vamos a usar. Ahora le echo chorrito de aceite en aerosol, pero lo tiré todo afuera, ¿viste? Tiene más la mesada que los tachitos. Un poquito de harina de maíz, polenta, como le digas, en la base. Y vamos con el puré, una basecita de puré a cada tachito. Y por supuesto una capita del pescadito. Nueva capa de puré. ¿Lo puedes hacer en una fuente grande? Claro que sí. Y
una última capita de pescado. Bueno, como me sobró un poco de puré y un poco de pescado, en otro cuenquito vamos a hacer otro. Ahí están los tres. Queso mozzarella rallado, que lo congelé para poder rallarlo porque el nuestro es blandito. Y se va a ir al horno bien caliente porque está todo cocido para que gratine un poco. Lo pongo en una bandeja y lo mando. Así salieron. Estos están calientes todavía, no te pelan, pero están calientes. Ahí, mira, nada, está súper rico, ¿eh? A ver, vamos a probarlo, gordito. Ahí, pegarle el tarascón como siempre y disfruta. Mostrarle a los demás que te gusta. Adentro, papá. Listo.